6:42, que no se le haga tarde. Ya tenemos en línea a la senadora María Fernanda Cabal, ex precandidata presidencial por el Partido Centro Democrático. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Hola, buenos días, Demara, en la mesa de trabajo de la Hora de la Verdad y a toda su audiencia. Bueno, senadora, quiero empezar por preguntarle algo que he venido escuchando y leyendo a través de las redes sociales. Muchos de sus seguidores se quedaron pues molestos con los resultados de la encuesta que utilizó el partido para escoger al candidato presidencial. Algunos, he leído, le piden a usted que se retire del partido, otros que se vaya y haga un partido propio, otros le proponen a usted que recoja firmas para ser la candidata presidencial como ellos lo deseaban. ¿Usted qué le responde a ellos? ¿Esto es en la práctica posible? Porque bien interesante es para analizar las razones que tendrá usted para quedarse en el partido y además porque usted ya está a punto de inscribir su candidatura porque se acaba el tiempo. ¿Qué le responde a ellos? Claro, Demar, qué buena pregunta, porque en las redes hay muchas emociones expresadas por frustración. Obviamente la política, cuando uno compite, genera pasión, y cuando el resultado no es el esperado, pues obviamente hay una reacción diversa. Hay quienes consideran que uno debe retirarse, que uno no debe aceptar el maltrato, que las cosas eran diferentes, que no hubo transparencia. Hay otros que dicen que no, que hay que quedarse para dar la batalla. Pero en general siempre hay una sensación de desazón porque no hay satisfacción con la herramienta. Por eso es importante que el partido de aquí en adelante escoja otro método de más. ¿Qué es lo que sucede en Colombia que el público no sabe? En Colombia no se permite la figura del transfugismo. ¿Qué significa eso? Que uno pueda cambiarse como congresista antes de elecciones de un partido a otro o de un movimiento, irme para otro, en fin. Eso significa que en cualquier caso, si yo renunciara para irme a buscar una elección, estaría en doble militancia, que está prohibida en Colombia. Si uno busca la ley 1475, que es del 2011, esta ley establece además que ningún ciudadano puede pertenecer a más de un partido o movimiento político. Y para uno poderse ir, debe ser con un año de anticipación la renuncia o ser avispado, como lo hizo el senador Roy Barreras y el senador Benedetti, que se hicieron, abro comillas, expulsar, cierro comillas, por parte del partido de la U, que obviamente fue una negociación que se hizo con su directora, Dilia Francisca Toro, para poderse ir. Al ser echado, ya hablando en términos vulgares, al ser echado, al ser expulsado, queda habilitado. Esa fue la jugada que hicieron ellos dos para irse corriendo al pacto histórico, ¿no? Increíble. Esa es una manera de hacer política para mí absolutamente incomprensible, que es el oportunismo, el ego, los intereses individuales, usando a la gente a través de engaño. Entonces, nosotros, yo personalmente, fui fundadora del partido cuando éramos Movimiento Significativo de Ciudadanos de Más. Yo recogí firmas hasta en el último rincón de Bogotá con la ilusión de crear un movimiento que se volvió partido. Recuerde que para volverse partido se tiene que cumplir con el 3% del resultado en el censo electoral una vez usted compita como movimiento en las elecciones. Y sucedió, y también recuerde algo grato, además, no todo es ingrato. Yo fui la cabeza de lista de la lista más votada en Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro. Sacamos 328.000 votos. Logramos 6 curules, se nos quemó la sexta, que era Liliana Alfonso, con 160 voticos por no tener abogado, no tener esa asistencia, que fue un error en ese momento de quienes promovieron la fundación del movimiento, porque los que no habíamos hecho política electoral no teníamos ni idea. Si uno en elecciones tenía que poner todo, porque usted hace la mejor campaña, pero el día electoral
puede perderlo todo. Entonces ahora quiero anunciarle, quiero hacerlo además como primicia, que he pedido al partido, en aras de lo sucedido, con la cabeza de lista, que me dé el último puesto. Que me dé el último puesto, así como en la Biblia los últimos seremos los primeros. Que me dé el número 100. 100% coherencia. 100% cabal. Que llegue el elector a la urna y cuando abra el tarjetón, busque el logo del partido y lo marque y busque el número 100. Vamos a ir por el 100, por el último de la lista, para sacar la curul más votada. Don Nicolás Gómez. Senadora, muy buenos días. Gracias, Demar. Bienvenida a la hora de la verdad, como siempre, un honor tenerla aquí. Y esa estrategia me gusta, al parecer creo que esa estaba, va a ser y es como más atractiva que ser el primero. Posiblemente esto, si se da y le dan el número 100, que me parece que para hacer campaña, y obviamente usted recuerde, creo que es el más común en listas cerradas, el último lugar después es un lugar honorífico, es un lugar en donde se cierra la lista política, es un lugar que por tradición se le da pues, a los grandes, a las grandes personas de las colectividades políticas. Yo quería preguntarle, aparte de obviamente de esta innovadora estrategia, ¿cómo llegará a ser la senadora más votada? Porque yo sigo con mis dudas, yo creo que a Miguel no lo conocen afuera de Mosquera, y posiblemente eso va a ser una realidad que va a jugar en contra de una alta votación para la cabeza de lista del Senado del Centro Democrático. Pero cuéntenos un poco más, senadora, ¿cuáles son sus propuestas para el país? Pues, Nicolás, la verdad es que la campaña rápida, que fue más de 3 meses, fue no solo coherente, porque yo no hago promesas, yo no vendo ilusiones. Todas las propuestas que logramos establecer en todo el estudio que se hizo de necesidades, empezando por la necesidad de la reactivación económica, porque la gente es feliz y tiene plata en el bolsillo. La gente está tranquila si accede a un crédito para poder mejorar su negocio o para poder construir y emprender. Y ahí vamos a algo esencial, que lo repetí muchas veces en la oportunidad que me dieron de escucharme los colombianos. Aquí en el exterior, el ser humano es espíritu. El espíritu es lo que nos hace ser innovadores, creativos, porque el espíritu tiene los dones de Dios. El ser espíritu me hace a mí tener ganas de salir adelante, hace que el trabajo sea digno. Por eso es distinto cuando yo consigo algo, fruto de mi esfuerzo, fruto de lo que he hecho con mi tiempo, con mi disciplina, con mis manos, a que me lo regalaran. He ahí la diferencia tan grande entre premiar, ya sea con un acceso al crédito, a un subsidio porque sí. Ahora, los subsidios estructurales son fundamentales en un país donde hay unas diferencias tan marcadas socioeconómicas. Usted tiene que asistir al pobre con el acceso a educación, el acceso a la salud. Sí, en coyunturas de pobreza usted tiene que asistir al pobre, sí, con un subsidio, con un mercado, pero eso debe tener un límite porque el pobre no puede permanecer siempre en esa condición y jamás un subsidio ha sido el puente para cruzar de la pobreza a salir a tener mejor calidad de vida. Ahí está la propuesta del crédito. Colombia tiene que democratizar el acceso al crédito porque llevamos 30 años con una Colombia donde solo el privilegiado es al que le prestan. Eso no puede ser así. Y todas esas campañas, Nicolás, esa campaña, Nicolás, llena de propuestas, es una realidad si hay voluntad política del gobernante de turno. Ahora, hay gente que me dice, pero es que usted siente nostalgia, espere, ya llegará su momento. Bueno, sí, yo siento nostalgia porque cada día que pasa se está perdiendo el tiempo de darle alternativas a los colombianos diferentes. Y repito, voluntad política. ¿Nos quedaremos esperando? Ojalá no. Senadora, uno de los principales problemas que tiene este país es la tramitomanía.
Esto se volvió en una verdadera institución en Colombia, donde si usted necesita hacer una diligencia, tiene que pasar por 30.000 filtros, 40.000 servidores públicos, que algunos de ellos parecen inservidores, porque realmente no les interesa servirle a nadie, sino poder hacer el pare, donde usted se obliga a tener que rogarle y decirle: vea, por favor, ayúdeme, mire, vea que no tengo tiempo para poder tomar la foto, mire que no tengo cómo sacar la cédula al 150, mire que ir al sello notarial me cuesta trabajo, me cuesta tiempo, me cuesta dinero. Todo es un trámite en Colombia y lo digo sobre todo de cara a las personas que quieren hacer empresa en el país. No es fácil buscar hacer empresa cuando todo es un imposible. Y la gente se siente derrotada al final de los días. Dice: yo quiero tener mi empresa, quiero estar legalmente constituido, pero el simple hecho de empezarlo es más grande que su propia empresa. ¿Qué mensaje para ellos que quieren cambiar este país, pero pues con tanta cosa, tanta norma, tanta trámite, pues hombre, terminan derrotándose? Este país tiene la costumbre de vivir en contra del sentido común y de la naturaleza propia de las cosas. Detrás de cada trámite hay una norma, detrás de cada norma hay una reglamentación, detrás de esa viene una ley. Todo sale o del Congreso con leyes malas, de un Congreso a espaldas de la ciudadanía, o de un Congreso donde hay una minoría con una agenda oculta para lograr que esa ley que se saque beneficie a unos pocos. Por eso Colombia terminó siendo un país atrapado, atrapado por grupos de interés que solo les interesa ser muy ricos ellos y el resto que se demoren en ser libres. Si uno se sienta, como lo hice yo, con los gremios de la producción, te van a identificar dónde está el problema. ¿Dónde está ese decreto, resolución, sí, de carácter administrativo expedido por el gobierno, pero que se deriva de un sustento legal que fue una ley expedida por el Congreso? No siempre, porque muchas veces los gobiernos buscan, ¿no?, cómo reglamentar y a veces se salen de la misma naturaleza de la ley, pero por lo general tiene una fuente que empieza a distorsionar la realidad y es el divorcio de la clase política con el sector real de la economía. Cuando el gremio te dice, como me decían a mí, los de Andemos, por Dios, existe un decreto del 2012 de Mar y Nicolás, escuchen, un decreto donde el traspaso vehicular en este país es el más difícil del mundo, donde todavía se usa la impronta. ¿Se acuerdan esa marca por allá escondida que prácticamente le toca a usted desbaratar el vehículo? Donde Claro. usted le toca hacer presencia para un traspaso. Me daba risa ahora escuchando a alguien que me decía, no, esa venta va a quedar parada por diciembre porque cierran las notarías. Por favor, ¿dónde está la ley digital? Las notarías en línea. Entonces toda la economía parada porque todo el mundo se va de vacaciones. Eso no puede ser, usted no puede parar. La economía es como el cuerpo humano, donde tiene que haber un corazón que haga circular. Por eso la movilidad es tan importante para el país. Por eso la propuesta de revolución de vías terciarias. Pero imagínense que nos contaban que durante las épocas del coronavirus, que la movilidad, obviamente con mucho más lentitud, pero nunca pararon de hacer su ejercicio como el abastecimiento de comida en las ciudades, el abastecimiento a puertos para dejar productos o recoger. Se quedaron medio billón de pesos, billón en transacciones de compraventas, porque no existía la forma de hacer los traspasos, sino a la manera antigua. Volvamos esto que se puede. Una fórmula moderna. Chile tiene una ley de digitalización espectacular. Copiémonos las ideas buenas de los países que generan riqueza. Esa es una propuesta, por ejemplo, de la mano del sector real de la economía. Ahora usted también siéntese con el sector informal. Y te van a decir toda la cantidad de procesos, según el tipo de negocio, que son prácticamente imposibles de cumplir. Y si las cumplís, te vas a ir al tema tributario. O pagas impuestos o te arruinas. Por eso mucha gente evade. Por eso mucha gente no paga el IVA. Lo cobra y no lo paga. Mucho será, sí,
quieren evadir por otras circunstancias, pero la gran mayoría es porque usted o paga impuestos o sostiene su negocio y usted sobrevive en un estado que se construyó con un propósito y ahora solo le da garrote al ciudadano bueno. Senadora, una pregunta. En estos días pues han venido algunas noticias que pues acá con Demar hemos sospechado, porque pues hasta el día de hoy se conocía la foto, por lo menos de Romaña, la del Paisa. Todavía no es muy claro pues cómo quedó el cadáver o si existe el cadáver. Y pues no hay como una prueba contundente de su muerte. ¿Usted qué opina? ¿Será que estos están la están fingiendo para irse a tomar cócteles en una playa, o efectivamente fueron dados de baja, ya sea por un régimen o por otra estructura criminal que esté luchando por el territorio en Venezuela? Siempre genera dudas la noticia, porque uno dice, uy, ¿será que podemos celebrar que estos personajes tan malvados, con esa capacidad de asesinar, pero eso sí, ¿no?, con un discurso revolucionario romántico, que todavía hay quienes se lo creen y todavía tiene propagandistas? Qué pesar, ¿no? Qué pesar Colombia. Y qué pesar Latinoamérica en las garras de este Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que parece es más bien un equipo de convictos. Yo he tenido información, mucha gente le llega también, en que sí, sí fueron asesinados efectivamente. Y yo hago este análisis, Nicolás. En una nación diluida como Venezuela, que ya no es nación, acuérdense que el sentido de nación también tiene un sustrato espiritual. Las naciones son espíritu, tienen esa conexión de nacionalidad, existen. Cuando uno dice, ah, pero es que éramos la Gran Colombia, pues no debíamos ser. Cada país tiene su esencia propia, que es la que nos conecta a los ciudadanos a sentirnos parte. Venezuela se volvió un nido de piratas donde debe haber quienes venden información. Y yo creo que por estos personajes están pagando mucho dinero. Eso significa que toda esa red empieza a circular hasta que hay quien dice, yo sé dónde se reúnen, yo sé dónde están, empiezan a dar coordenadas. Este nivel de eficiencia, pienso yo, no es otra cosa que una organización desde hace muchos años detrás de estos tipos, que recibe información de fuentes cercanas a ellos y da con el blanco. La verdad, yo me alegro muchísimo porque se libera la humanidad de unos asesinos bárbaros que terminaron llenos de caletas, de dinero, llenos de tragedia para el pueblo e impunes. Bueno, les dieron la oportunidad de tener casa, carro y beca al señor Juan Manuel Santos y no quisieron. Ahora hay que echarle mucho ojo acá a los que supuestamente están cumpliendo con la ley, porque en las zonas donde están reunificados, donde dicen que son las zonas estas donde tienen los lugares que ellos se congregan. Los espacios territoriales que llaman. Los espacios territoriales se sirven de dineros multimillonarios del gobierno que desatiende a las víctimas y a los pobres para dárselo a estos personajotes grandotes, ¿no?, que no tienen nada más que hacer sino seguir ordeñando al Estado. Unos con un pie en la disidencia, como pasó ya con un concejal de Tibú capturado. Yo sé información que pasa en el Huila, en el Tolima, donde ellos tuvieron control territorial, que asustan a las víctimas, o lo que ha pasado con varias víctimas. Recuerden el señor Willington asesinado cuando ayudó a entregar unas fosas comunes de niños allá en la Unión Penella. Y ahí sí, no hay revista ni carátula ni nada de la prensa progresista de este país. Montones de cementerios de niños mataron ese pobre señor Willington. Y como eso, pues vamos viendo, mucho ojo con todo lo que se les ha dado, mucho ojo con la financiación que se está recibiendo de afuera. Senadora, ahora el otro tema es, vemos cómo resurge inclusive la personería jurídica del Partido Comunista. Es que, ¿será que hay algo que no entiende la ciudadanía respecto de que si hay una verdadera amenaza comunista, socialista,
que pretende tomarse el poder en Colombia como lo hicieron en Venezuela? Sí, el Partido Comunista, pero recuerde que aquí nos combinaron todas las formas de lucha, además. El Partido Comunista como tal, él con su publicidad y su campaña, pues siempre han sido los mismos de siempre, con su resentimiento, con su Che Guevara, con su cuentico de Cuba. ¿Por qué no se van a marchar en Cuba para ver dónde termina? Ahí sí calladitos, ¿no? Toda la mamertería callada. Pero en realidad el cerebro de las operaciones criminales, el cerebro ideológico, detrás de todos los grupos ilegales de izquierda, ha sido el Partido Comunista Clandestino. Recordemos el momento de la clandestinización, recordemos su alianza con las conferencias de las FARC, recordemos la octava conferencia donde se establece la combinación de formas de lucha, donde ellos van a disfrazarse de ONG o van a usar y van a infiltrar a la Iglesia Católica usando esa fachada. Recordemos los sindicatos en la época del enguerrillamiento en los 70. Todo es una estrategia con un cerebro, con una capacidad de destrucción satánica, porque eso no tiene otra explicación, donde todo era permitido por la revolución. A mí la verdad no me asusta que reviva un partido que nunca sacó mayoría de votos, pero que detrás, ese sí, el Partido Comunista Clandestino, es el mismo que motivó la matazón, para que lo recuerde el público, de el EPL, ya desmovilizado en Urabá, que terminó siendo víctima de las FARC. No le perdonaron la desmovilización. Previamente, activos los dos, se disputaban el control de los sindicatos del banano, porque era el dinero aportado por los empresarios, Sintagro y Sintrabanano. Yo recuerdo como hoy, de mar, cómo bajaban los buses de trabajadores y sacaban, hacían detenerlos, bajaban a estos muchachos, les ataban las manos y los fusilaban. Eso, por lo visto, parece que no lo recuerda la JEP ni el cura de Roux en su Comisión de la Verdad. Habrá que recordárselo. Senadora, una pregunta. En estos días, pues vemos que los cultivos de coca están por los cielos. Esto no solamente beneficia a las estructuras criminales de aquí, de Colombia, sino también al régimen dictatorial que tenemos en Venezuela. Lo otro es que yo también me lo pregunto y quería saber su opinión, es de dónde saca la financiación, por ejemplo, un personaje como Gustavo Petro, que hasta el día de hoy posiblemente ha gastado más de 2.500 millones de pesos en allanamientos abiertos, proselitistas que están en clara violación a la ley electoral, pero pues digamos ya con eso nos rendimos aquí con Demar porque cada semana le hacíamos un llamado al Consejo Nacional Electoral y pues parece que el Consejo Nacional Electoral está afín con el señor Gustavo Petro de que haga campaña antes que el resto de los precandidatos. Pero lo que no nos explicamos es de dónde vienen los recursos, porque ellos dicen que vienen de transferencias de sus propios simpatizantes, cosa que pues no han demostrado, no han mostrado las transferencias o de dónde se está recolectando, digamos, estas vacas para hacer los eventos. Y pues por otro lado, si son empresarios, pues que levanten la mano y que todo el país sepa quiénes van a ser los culpables de traer al castrochavismo a Colombia. La otra hipótesis que pueda que sea cierta es que le entren dineros pues de Venezuela o del mismo narco. ¿Usted qué opina de dónde saca Gustavo Petro tantos recursos? Porque usted que ya ha hecho el ejercicio de precandidata presidencial sabe la logística, lo costoso, lo intenso que es y pues que las proporciones muy tempranas de lo que está haciendo Petro pues tienen un costo extremadamente alto. Es tan sorprendente como todo el mundo les teme y les rinde pleitesía, por eso es que no hay institucionalidad. Si usted le dice no puede comenzar campaña y fuera cualquier otro cristiano, simplemente le inician una investigación y hasta lo inhabilitan. Gustavo Petro no puede estar haciendo congregaciones públicas multitudinarias y no le importa. ¿Se imaginan si este personaje llegara a acceder al poder lo que haría desde el primer día? Es completamente anárquico. Ellos no resisten la norma, pero sí señalan a todos los demás de ser violadores. Todos aparecemos pues como si fuéramos lo peor, porque ellos nos aplican la rotulación inversa. Lo que ellos son
se lo aplican a sus adversarios. Su dinero, sí, a mí me parece muy sospechoso porque es claro que siempre hay un cordón umbilical entre la izquierda y la extrema izquierda, así como se toman foticos, que si uno se llegara a tomar eso con alguien del otro grupo, pues sencillamente queda crucificado. Ellos tienen licencia, porque además de no tener límites morales, son unos propagandistas por excelencia. Ellos van impunes por la vida, como si los demás les debiéramos. Me preocupa la plata del narcotráfico con la que se tomaron Colombia durante el paro, que fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Me preocupa la inoperancia de la justicia para investigar a estos promotores del paro, que lo que hicieron fue promover la violencia. Si fuera al contrario, mire esto, los civiles de Ciudad Jardín y el señor que defendió el barrio, ya vinculados a imputación con una amenaza probable de medida de aseguramiento por defenderse después de que eran 2,000 vándalos degenerados que ya habían violentado y ya habían destruido toda la entrada de Ciudad Jardín, un edificio de 10 pisos vandalizado, una pobre señora que perdió todo su capital en su almacén de muebles, sacaron los muebles como trinchera, el CAI que todos vimos cómo le llenaron de gasolina estos imbéciles. Por fortuna, dentro de todo lo malo, surgió algo bueno, que iban a quemar el CAI, pero terminaron sin lograr que les prendiera la mecha. Policías heridos, pero no se podía defender la vida, los bienes, ni el barrio. El mundo al revés, la justicia al revés. Como vimos el señor del video que le reventó la cabeza a un indígena con una piedra. Ah, entonces unos tienen el derecho a ejercer la violencia y otros no tenemos el derecho a defenderlo. Gustavo Petro no le ha contado al país de dónde está sacando esos recursos ingentes. Y yo quiero recordar un episodio que deberían ustedes investigar. Alguna vez un policía de muy alto rango me dijo que persiguiendo los bienes y las rutas de Alex Saab, creo que en compañía de los norteamericanos, de los de Homeland Security, que la policía se llama ICE, habían logrado llegar al puerto de Cartagena a unas bodegas y habían recibido el testimonio de uno de los trabajadores que decía que entró un dinero en efectivo, que se suponía que era para la campaña anterior de Gustavo Petro. Cuando fueron a ratificar o ampliar la denuncia, obviamente este trabajador le dio miedo y no quiso retractarse. Hay otra información que dicen que se reciben transferencias de institutos educativos en el exterior. Ojo con eso, ¿no? Dicen que fue invitado a un instituto de cualquiera de esos institutos, que es pura fachada mamerta, en Argentina a dar un curso. Y de ahí le pagaron, pero en realidad nunca dictó el curso y te pagan millones como si fuera, pues, un invento científico. Todas esas platas que tienen una aparente justificación es lo que tiene que generar alertas. Y aprovecho este espacio de más. ¿Dónde estamos los ciudadanos organizados? Hace 4 meses le pedí al presidente Uribe, el presidente Uribe se lo dijo al Partido Centro Democrático, que teníamos que tener un director en época, para época de elecciones, pero un director ya, ¿en qué sentido? O un subdirector, organizando las listas de testigos electorales con, además, la coordinación de otros partidos afines y de los partidos o movimientos cristianos para cuidar las elecciones, y no se ha hecho nada. A Perú se lo robaron en mesa de votación. Ojo con eso. Varias amenazas. Financiación del narcotráfico, financiación de Venezuela y mesas donde yo personalmente no voy a confiar jamás mientras esté FECODE. ¿Por qué no pueden estar otras organizaciones así como está FECODE? ¿Por qué no llenamos las mesas de testigos para cuidar nuestra libertad? Pues, senadora, vamos a estar atentos de su inscripción oficial. ¿Cuándo es ese día? ¿Cuándo usted se inscribe oficialmente y ya la gente va a poder hacer seguimiento de su campaña?
Nosotros ya tenemos toda la documentación, la inscripción oficial es el día lunes 13, que sea un tema formal donde hay que firmar. Eso es en la registraduría, no sé cómo lo organizarán esta vez, si va a ser en Corferias o no, pero yo les aviso y recuerden, vamos con el número 100, vamos con el último. No nos dieron la cabeza, vámonos para el final que también vamos a ganar, con el favor de Dios. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias. Un feliz día. Muchas gracias, de Marín. Estábamos con la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, hablando de su aspiración al Senado de la República. Y bueno, aquí nos ha dado en exclusiva una noticia y es que ella va con el número 100, el último en la lista, dice ella, en alegoría que aquello que dice que los últimos serán los primeros. Pues muy bien. Estamos aquí en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 12 minutos.